hermanos y amigos, bienvenidos a este programa de estudio de la Biblia en español. Mi nombre es Victoria Balseda y junto con mi esposo Luis pastoreamos lo que es Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este mensaje traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu hogar y a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que es una pregunta que muchos nos preguntamos. ¿Qué espera Dios de mí? Veamos primero la historia del pueblo de Dios, Israel. Cuando salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pasaron por el desierto, 40 años en el desierto, pero por su desobediencia, Dios permitió y esperó ese tiempo para que toda la generación de 20 años para arriba queden en el desierto, mueran allí, porque obviamente se habían rebelado contra Dios, estaban en contra de su palabra, no seguían sus instrucciones, etc. Y solamente los jóvenes de 20 años para abajo eran los que podían llegar a la tierra prometida, esa tierra que Dios les ofrece, que donde fluye leche y miel. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que solamente aquel que lo sigue, aquel que lo recibe, aquel que sigue sus indicaciones, le es obediente y lo busca y lo ama, es donde tiene esas promesas que están escritas en toda esta Biblia para esa persona. Es donde Él lo ofrece y Él es fiel a su palabra. Quiere decir que aquel que sigue ese camino y le entrega su corazón es que tiene esas promesas delante, esa tierra prometida donde fluye leche y miel, que es abundancia, abundancia, prosperidad. Prosperidad, no pensemos en cosas materiales. La prosperidad incluye todas las cosas materiales, espirituales, así como también la salud, la sabiduría, el entendimiento cuando leemos su palabra, esa iluminación que nos da para ese entendimiento. Muchas cosas. Incluye todo lo que necesitamos y nos afecta para vivir nuestra vida en esta tierra. Regresemos a nuestra historia entonces del pueblo de Israel. Cuando llegan a la tierra prometida y hacen posesión ya después de batallas, de guerras, etc., el pueblo de Israel se divide. Toda esa región que Dios les ofrece lo divide, se dividen en dos. Son 12 tribus de las que se separan áreas, lotes de tierra para habitar en ellas. Y 10 tribus van a estar en el lado del norte, que va a tomar el mismo nombre, Israel. Y 2 tribus van a estar en el lado del sur, que se va a llamar Judá. Bueno, Israel va a tener 2 reyes. Entonces, uno, el rey del norte, que va a gobernar las 10 tribus del norte, y otro en el sur, que va a gobernar a esas 2 tribus del sur. Durante los reyes, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, nos habla de una historia de un rey de Israel, quiere decir el rey del norte. Este rey estaba en su palacio en Samaria y cae de una altura, no se sabe segundo o tercer piso, cayó al suelo y obviamente quedó mal herido, postrado en cama. No podía moverse, probablemente con huesos rotos, pero no nos dice la Biblia mucho detalle de lo que le pasaba. Sencillamente nos dice que estaba enfermo, quiere decir que estaba sin movilidad propia. Cuando él envía a unos mensajeros de su séquito a hacer una pregunta a los que adoran a los sacerdotes de Baal. Baal era un dios pagano. Era el principal de los dioses paganos. Todos los pueblos de alrededor de Israel eran idólatras y
politeístas y paganos. Sin embargo, cuando Israel está tomando posesión de su tierra y Dios le había dicho que él iba a ser su rey y su Dios, ellos no querían a alguien que no vieran, que no pudieran ver o hablarle directamente. Ellos querían ser igual que el resto del mundo. Y por eso están exigiendo tener un rey a quien vieran, a quien hablaran, a quien tocaran y a quien vinieran, sobre todo, a darle sus quejas. Podían igual hablar y venir a buscar a Dios, pero ellos no pensaban, no querían y no querían creer, sobre todo, que Dios los iba a escuchar o les iba a contestar. Sabemos que Dios lo hace hasta hoy y lo seguirá haciendo. Y desde el principio lo hizo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Bueno, entonces vemos que este rey manda a su gente a hacer esa consulta a esos sacerdotes de este dios pagano, Baal. Baal, en la historia que vemos de Segunda Reyes, capítulo 1 y verso 2, nos dice que envió a mensajeros a consultar a Baal Zebub, que era el dios de Ecrón. Ecrón era una ciudad aledaña en donde eran paganos y aparentemente estaba el templo principal para este dios. Y la pregunta era, ¿voy a sanar de esta enfermedad? Bueno, si vamos en la misma segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 16, nos dice que el profeta, Dios usa al profeta Elías para contestarle a este rey, porque en el camino sus mensajeros se encuentran con él. Pero después también el rey manda a otros mensajeros directamente a buscar a Elías para hacerle la pregunta. Pero ya había hecho primero su decisión. No, primero vayan al Baal, al sacerdocio de Baal, a hacerle la pregunta. ¿Qué pasa? Este rey, al decidir que en su reino también iban a adorar a Baal, también construye templos para este nuevo sistema de creencias. Estaba imponiendo cosas contra la ley de Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le va a agradar eso? Está haciendo cosas del mundo pagano, no las cosas que Dios le había indicado. Bueno, entonces este rey recibe la noticia que no, nos dice en el verso 16. El Señor dice, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, ¿es que no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? ¿Por qué has tenido que ir a otro sitio? ¿Por qué has tenido que dirigirte a otro Dios? No bajarás, por tanto, del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Fue la palabra directa de Dios a través del profeta Elías para este rey. Yo te pregunto, hermano, o hermana, hoy día, ¿tenemos el conocimiento de Dios a través de su palabra? ¿Tenemos el privilegio de poderla leer en cuanto querramos, en donde se nos viene una pregunta, una idea, buscar la respuesta aquí? Es el único Dios verdadero, nos dice, que existe, que fue el que te creó y creó todo lo que ves y lo que no ves, todo el universo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Teniendo un Dios grande, poderoso, lleno de amor, porque Él es amor. No es que tenga un elemento de amor, Él es amor. Con todo esto, misericordioso, ¿no vas a venir a buscarlo a Él y vas a voltear a buscar otros dioses? Otros dioses, pensemos que es. No vamos a pensar que es una imagen para idolatrarla o arrodillarnos ante ella.
sino otros dioses, puede ser cualquier cosa que tú pongas entre tú y Dios. ¿Qué es lo que te va a impedir venir a buscarlo a Él? ¿Qué es lo que te va a distraer? Y vas a decir, primero voy aquí, mi trabajo, mi carro, mi familia, mis hijos, qué sé yo, tantas cosas, mi fortuna o mi desgracia, tantas cosas que puedes poner, interponer entre tú y Dios para hablarle, para venir a buscarlo, para pedirle ayuda. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué espera Dios de mí de este tema de hoy? Bueno, sigamos con nuestra historia entonces. Isaías 40, 28 y 29 nos dice, ¿acaso no lo sabes? Es que no has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Muchas veces decimos, ay, no quiero seguir molestando a Dios por algo insignificante. Nada es pequeño ni nada es grande para Dios. Amén. Su entendimiento es inescrutable. Nadie lo puede entender. Él da fuerzas al fatigado, no sostiene. Y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, veamos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 10 y versos del 12 al 17, que es lo que nos dice. Nos habla directamente qué es lo que Dios exige. ¿Qué nos exige? Primero nos habla, o le habla a Israel, porque esto es para cuando le está hablando a través de Moisés, ya le dio la ley. Y le dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, en todos sus caminos, no algunos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como este día. Le está hablando a Israel porque es su pueblo escogido. Pero hoy en día, a través de la cruz, del sacrificio de Jesús en la cruz, es que está disponible y al alcance de todo aquel que quiera venir a reconocerlo como Señor. El verso 16 nos dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Te está diciendo, no seas duro de entender, abre tu entendimiento, abre tu corazón, humíllate ante Dios y entonces tu corazón va a ser circuncidado. ¿Qué quiere decir? Moldeado, cortado las cosas que sobran, que están de más, que no deben existir. Él va a limpiar ese corazón. Y el verso 17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando, aunque está en el Antiguo Testamento. Muchos pueden decir, oh, pero es el Antiguo Testamento, no se aplica hoy. Mentira. Lo del Antiguo Testamento se trae al hoy, después de la cruz, detrás de la cruz y por la cruz. Porque la sangre de Cristo es la que nos pone en ese nuevo pacto. Un pacto, como nos dice, mejor. Un pacto mejorado.
un pacto en donde se ha ampliado ya no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que viene a buscarlo, todo aquel que está en ese camino que Él quiere iluminarte, llamarte y llevarte de la mano. Amén. Gloria a Dios. El libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, también otro profeta, nos habla: oh hombre, Él, por Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos está hablando claramente el hacer justicia. ¿Qué quiere decir? No te está poniendo de juez. El hacer justicia quiere decir hacer la rectitud, lo correcto, lo que Él nos dice que es lo bueno y recto para hacer. Que sigamos ese camino de rectitud. El amar misericordia, porque Él siempre ha tenido misericordia, amor y compasión para su creación. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, los milagros que hacía era porque, nos habla la palabra directamente, sentía compasión en su corazón. Esa compasión es la que debemos demostrar, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, y Él es amor, entonces nosotros tenemos que volcar de nuestro corazón ese amor que Él nos da para también ponerlo y expresarlo a nuestro prójimo. Amén. Y luego nos dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo te humillas? Reconoce que no eres nada ante Él y sin Él. Reconoce quién es Él. Él es Dios todopoderoso. Él es el que te ha hecho, el que te ha formado desde el vientre de tu madre. Ha tejido célula por célula y te ha visto. Y se han encontrado vista con vista, ojo con ojo, Él y tú como embrión en tu madre. Aleluya. Es que Él es el creador. Porque no lo vemos con estos ojos físicos, es que no existe. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su mano cuando nos abraza, cuando nos coge de la mano y nos lleva a través de tempestades, a través de pruebas. Podemos sentir su palabra, su voz a través de su palabra. Podemos recibir a través de sueños su revelación, como quiere comunicarse con nosotros de mil maneras. A Él lo que le importa es que tú lo busques para Él poderse acercar a ti. Gloria a Dios. Cuando Él habla a su pueblo al principio de cuando estaban en el Éxodo, en el desierto, y Él da su ley, hay algo muy importante que se ha perdido a través de los años y la gente no le da importancia ahora a estos versos. ¿Y qué nos dice en Éxodo 34, 11 al 16, y muy parecido nos lo dice también en Deuteronomio 7, del 1 al 5, que Dios le dice: observa lo que te mando hoy. He aquí, yo echo delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Está nombrando a todos tus enemigos que te rodean. Hoy día hay muchas cosas que nos rodean para alejarnos de Dios, del plan y del camino de Dios. ¿Qué cosa te distrae? Son las cosas del enemigo que nos pone esas distracciones. Que vas a orar, uy, suena el teléfono. Que te vas a poner a leer la Biblia y que te acuerdas, uy, estabas haciendo esto o tienes que hacer esto urgente. Y todo lo dejas de lado. Esas cosas no son casualidad. El enemigo sabe bien cómo tratarnos. Él ha vivido mucho antes que tú en esta tierra. Él está desde la creación y la fundación de la tierra, miles de años.
en este mundo y te ha visto nacer y ha seguido tu vida, conoce estadísticamente cómo vas a reaccionar. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A qué le prestas atención? ¿Cuál es tu fortaleza y cuáles son tus debilidades? Él te conoce mejor, tal vez, que tú mismo. Pero Dios también te conoce. Y Él espera solamente que tú voltees a llamarlo. El enemigo en ningún momento te va a pedir permiso para entrar a tu vida, para dominarte o sacarte sin que te des cuenta, llevarte por otro camino, un camino largo, un camino errado, un camino de tropiezos. Pero Dios está esperando constantemente junto a ti a que lo llames. En el momento que lo llamas, Él va a responder y va a decir, he aquí, hijo mío, he aquí, hija mía. Y Él te va a dar la solución al problema que tienes, que estás afrontando. Él espera ese momento para poder entrar a tu vida. No te cuesta nada llamarlo. Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero escuchar tu voz. Te presento este problema que tengo delante, esta duda. Ayúdame a discernir, porque Él solo es la luz que merece nuestra vida para poder abrir los ojos y ver la realidad de donde estamos. Estamos en la oscuridad, necesitamos su luz. Estamos en tinieblas, lo mismo, Él la va a quitar del camino. Nos va a quitar la venda que nos ha puesto el enemigo para poder encontrarlo y poder seguir el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Siguiendo con nuestra lectura de Éxodo, y nos dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. Cuídate de no aceptar cosas de ellos. No sea que esto se convierta en tropezadero de en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Acera era otra diosa de los paganos. Pues no vas a adorar a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Caigas en su tentación, caigas en el problema y tomes de sus hijas para tus hijos. Y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que todo lo que el mundo te ofrece, porque si pensamos desde el Génesis, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién lo gobierna y quién lo domina? Es el diablo, Satanás. Entonces, las cosas no las vamos a ver abiertamente. Satanás en una tentación no te va a decir, hola, aquí está mi tentación, aquí está lo malo, pero te lo estoy ofreciendo. Nadie le haría caso. Siempre va a haber algo de verdad en esa tentación. Siempre va a haber algo de la verdad de la Escritura en esas palabras. Pero él lo va a decorar y lo va a presentar de la manera que te atrae. Porque ya dije, conoce tus debilidades. Entonces, nos está diciendo aquí, no te mezcles con las cosas que el mundo te ofrece. Sigue mi palabra, sigue mi luz, sigue mis mandamientos. Porque era del Antiguo Testamento, pero hoy día, ¿quién nos habla? ¿Quién nos dirige? Es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque Él va a hablar de las cosas de Dios Padre y las cosas de Dios Hijo, para hacernos caminar por ese camino del plan perfecto de Dios. Pero la cosa es, si tú lo vas a escuchar, le has prestado atención,
Muchas veces dirás, no, yo no escucho. Pero es que no lo vas a escuchar con este oído natural. Lamentablemente, la sociedad en que vivimos siempre nos va a hacer usar los cinco sentidos que tenemos. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios te ha dado sentidos espirituales, sentidos en donde se va a desarrollar igual la vista, porque te va a dar visión, el oído, porque vas a escuchar su voz, o los ángeles cantando también, los mensajes que Él te mande. Te va a dar sueños, te va a hacer sentir su presencia, no con tu piel, sino con el sentido espiritual. Y te está diciendo, no te mezcles con ellos porque te va a alejar de mi plan. Y eso es importante. En 1 Samuel 15:23 nos dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Tan mala como rendir culto a los ídolos. Esto está en 1 Samuel 15:23. Y con esto los dejo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.